Poggiardo conserva un importante patrimonio naturalista in suo territorio. El innovador Arboretum, un parque natural que se extiende a lo largo de las laderas del invernadero de Poggiardo, está cerca del complejo arqueológico paleocristiano del Fondo Giuliano. El área verde está equipada para alojar a familias con niños o excursionistas que buscan un refrigerio. El contexto natural se presta al desarrollo de formas didácticas innovadoras destinadas a conocer los aspectos y características de las especies arbóreas del Salento. El sistema de museos de Baste y Poggiardo, gracias al Arboretum, promueve en la provincia de Lecce una actividad importante para la mejora de la biodiversidad ambiental de la península del Salento. Otro unicum del paisaje naturalista de Poggiardo es la Pineta Marirossi. El nombre deriva del color rojizo típico del suelo, un índice en el área de la amplia presencia de bauxita vermellón típica. El territorio ha sido objeto de una importante y sensible operación de reforestación. El bosque de pinos se extiende sobre un área de 16 hectáreas y presenta en su interior varias cavidades naturales, como la famosa Grotta que respira, llamada así por la presencia de un soplo continuo de aire. En el territorio de Poggiardo, el arte se combina con la naturaleza de una manera armoniosa y agradable para presenciar una riqueza antropológica que, consolidada con el tiempo, todavía se caracteriza hoy por la aceptación espontánea y por la sabia conservación de su patrimonio.